Yo me encargo. Vale, meted la mano y encontrad la palanca. ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez. Vale, ¿y si te equivocas? Sí, le tengo cariño a mi brazo, Nate. Lo uso mucho. Tú, hazlo. Una, dos, tres. ¿Seguro que es la palanca correcta? Escuchad. ¿Qué os decía? Sí. Impresionante. Vale, vale. ¿A qué venían tantos siglos de secretos? ¿Qué esperaba Isabel que encontrara Drake? No estamos seguros. Un tesoro, supongo. ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización. Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Poco. Y esos capullos trajeados buscan lo mismo, imagino. Sí, son hombres de mar. Coge el veneno. Vale, ¿todos esos miembros flotando? Me pone la piel de gallina. Chicos, esperad aquí. Iré a mirar. Sully, lánzame el mechero. Vale, ya voy. Vale, no ha funcionado. Vale, eso tampoco ha funcionado. Eso tampoco ha funcionado. Vale, eso tampoco ha funcionado. ¿Qué tal, chico? Creo que tengo que alinear esos pedazos de estatua con el mural. ¿Crees que desde cierta ubicación esa porquería tendrá sentido? Es justo lo que espero. Eso tampoco ha funcionado. Vale, eso tampoco ha funcionado. Oye, ¿todo bien ahí abajo? Creo que tengo que alinear esos pedazos de estatua con el mural.
Eso tampoco ha funcionado. ¿Seguro que es un tesoro lo que buscaban? No estoy seguro, ¿no? Extraño. ¿Qué tipo de símbolos son? Nunca he visto nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Pero alguien esparció las piezas por toda la estancia. ¿Sería Sir Francis? ¿Quién sabe? Vale, a ver si podemos resolverlo. Hasta entonces estamos atrapados. Hay otra rueda en ese saliente de ahí. ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Tiene que haber otro camino. Con esta pantalla se descodifican. ¿Qué puedes ver? Vale, uno parece una cruz. El otro tiene cuatro círculos. Oye, los mismos símbolos que los mecanismos. Oh, los símbolos parecen estar rotando en direcciones opuestas entre sí. Vale. ¿Qué demonios significa eso? Eso es. Bien.
Vale, Nate. ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no. Parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió. ¿Y ocultó todas las pruebas de su pequeña excursión? Sí. ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Qué quieres decir? No sé. A mí este sitio me parece como una especie de... inmensa advertencia, eso es. Parece un brasero ornamentado. Pero bueno, lo que hay que ver. Dios. Arriba, igual que abajo. Sully, esto es una especie de mapa celeste. Tiene su lógica. Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto, como los marineros en el mar. Eso es. ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con un sextante, sin duda. De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina. ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pilingui esa? ¿A quién? Deja, no importa. Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Sí, pero... sería mejor copiarlo, ¿no crees? No aconsejaría hacerlo. Chicos, mirad esto. Eso da muchos... ánimos. ¿Habéis oído? Oh. Ah. ¿Qué ocurre? Alejaos de los muros. Sujeta bien la antorcha, chico. Son mucho más agresivas. Genial. La luz no les molesta tanto. No dejes de mover la antorcha. Elena, utiliza la escopeta. ¡Eso hago! Escuchad, no os alejéis de mí. ¡Mira dónde pisas! ¡Seguid disparando y seguidme! ¡Detrás de ti, chico! ¡Deprisa! ¡En marcha! ¡Están por todas partes! ¡Sully, sigue disparando! ¡Podemos escalar por aquí! ¡Hay que abrir esta puerta! ¡No cede! Tal vez pueda abrirla desde el otro lado. Ven, reténlas con esto. Yo ayudaré a Elena por este lado. Haz lo que puedas. Vale, estoy dentro. ¿Qué tal, Elena? Elena, ¿estás bien ahí? ¡Lo sé, lo intento! ¡No es que tenga un botón! ¡Elena! ¡Ahora mismo, gracias! ¡Necesito munición, Sully! Espera, chico. ¡Sully, chico, ya! Ten. Toma esto. ¡Venga! ¿Qué pasa? Creo que lo encontré. ¡Abre la puerta! Elena.